Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que nos permite disfrutar completamente en vivo la cuarta temporada de su programa de espectáculos. Y tal como les garanticé al inicio de esta edición, el primer día del tercer mes del año 2017 sería trascendental para la industria del entretenimiento. Y en estos instantes me complace compartirles una grata noticia. Ron Flor de Caña una vez más certifica su excelencia a nivel mundial, ya que hace pocas horas se oficializó la victoria en una categoría muy importante. Para brindarnos mayores detalles al respecto, nos acompaña vía telefónica Mauricio Solórzano, quien es representante de Flor de Caña a nivel mundial. Mauricio, felicidades. Muchísimas gracias, Olman, y muy contento de poder compartir esta noticia con los nicaragüenses, ya que uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, el Huffington Post, y con uno de sus colaboradores, periodista del medio, de la cápsula, y de toda la gastronomía y la economía mundial, que terminaron los mejores 10 rones en el planeta, y como número uno escogieron a Flor de Caña 25. ¿Quién está bien? Excelente. ¿Qué parámetros toman en cuenta este tipo de periodistas a nivel mundial para considerar que nuestro ron elaborado en nuestro país es catalogado como uno de los 10 mejores alrededor del mundo? Mira, esta es una agencia muy particular porque son conocedores y expertos que andan por todo el mundo probando todo lo que existe en el mercado. Y el artículo que saca el periódico es bien interesante porque habla de la historia del ron y coloca a marcas importantes en ese ranking de 10. Y lo más lindo o la noticia más importante para Flor de Caña es que nos ubica este periodista experto en la materia, que se dedica a viajar por el mundo y a conocer este tipo de productos, tanto de alimentación y de bebida, y hace su categorización como lo ha hecho en otras oportunidades, otras revistas como Vogue, que catalogó a los 8 maravillas en el mundo de los licores, entre tequila, vodka, etcétera, y en esas 8 maravillas está Flor de Caña. Pero esto ya fue hace unos años, esta noticia del Huffington Post fue la semana pasada, y lo cataloga como el número uno en el planeta, como el mejor ron del mundo para disfrutarse solo. Y están otras marcas de Dominicana, de Trinidad, del Caribe, y a Flor de Caña lo coloca en el top de esta categoría de rones super premium. Así que para nosotros es una excelente noticia y nos compromete más a seguir innovando y produciendo ese tipo de ron, ya que este centenario 25 es tan difícil de conseguir, porque hay que sentarse y esperar 25 años para sacar una joya del portafolio como centenario, como Flor de Caña 25. ¿Qué beneficios genera para la marca Flor de Caña, no solamente en el contexto local, sino a nivel mundial, el hecho de haber sido incluido en una selecta lista de rones que ahora son considerados los 10 mejores en todo el mundo? Lo más importante es que esto no es una publicidad que la empresa paga. Es decir, esto es una noticia que sale de la gente, ¿verdad? En este caso, de los conocedores, y en Estados Unidos, donde estamos entrando en un mercado tan competitivo, con marcas enormes que tienen muchísimo presupuesto, pero nosotros estamos entrando por la parte de la calidad y de los premios de nuestro ron, donde ya conocedores de alto calibre a nivel internacional reconocen que Flor de Caña es el mejor ron del mundo. Me parece que es una de los reconocimientos más importantes porque sale de la gente conocedora en el mundo y no es un artículo que salió en una revista donde se pagó publicidad, sino que lo más importante es que ya lo están diciendo, y que salgamos de número uno, pues eso es doblemente importante, porque además en ese ranking hay marcas reconocidas mundialmente, y que estemos ahí de número uno
nos da una gran alegría y un reconocimiento a todo este esfuerzo que se ha hecho desde 1890 y el poder tener este producto de 25 años compromete a Fordetaña a seguir innovando y a seguir teniendo estos productos de calidad. Una noticia muy, muy buena para la marca y sobre todo va a tener una gran repercusión en los Estados Unidos, donde el ron este año se perfila como una tendencia para los consumidores sofisticados que quieren degustar el ron, no a la manera tradicional. Y eso es una parte importante, que cuando ya tiene esa característica de poder degustarse como un ron solo en las rocas, con coctelería específica, y en este mundo sofisticado y solo con Letaña va a tener una repercusión espectacular, y esto se va a notar, por supuesto, en los consumidores que quieren probar un verdadero ron añejo. ¿De qué manera Flor de Caña va a celebrar, tanto a nivel local como en el extranjero, este triunfo histórico dentro de la industria del ron? Bueno, yo creo que lo estamos haciendo a partir de este momento, porque el que salga esta noticia ya por este prestigioso medio que vos te ve y por tu programa, creo que es uno de los reconocimientos más importantes, ya que vos te escucha muchísima gente y te ve muchísima gente, y eso nos halaga muchísimo que hoy todo Nicaragua esté conociendo esta noticia y nosotros muy orgullosos de compartir. Igualmente, vamos a potencializar ese reconocimiento en todas las redes sociales y vamos a celebrarlo por todo lo alto, dando a conocer esta noticia que le da un gran prestigio a la marca, porque al final, el que una marca tenga impacto o no tenga impacto, lo da los consumidores, y ese es el reconocimiento de los consumidores a nivel internacional, que Flor de Caña está trascendiendo fronteras y que está disfrutando en lugares tan lejanos. Ahorita puedo decir que ya ya tenemos una gerencia en Hong Kong, ya está Flor de Caña en China, Flor de Caña, y bueno, estamos conquistando todos los mercados, y esta noticia en Estados Unidos, específicamente en este periódico de tanto prestigio, que nos va a dar una plataforma muy importante para que nos sigan conociendo, disfruten los conocedores de ron y los conocedores de licores del mejor ron del mundo, sin duda. Mauricio Solórzano, embajador de marca de Flor de Caña, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noticia que nos llena de orgullo nicaragüense. Ahora ya lo saben entonces, a nivel mundial estamos certificados gracias a Flor de Caña como los productores de uno de los 10 rones más importantes en todo el planeta. Definitivamente hay que celebrarlo. Hacemos otra pausa comercial y cuando regresemos estarán con nosotros los príncipes de la cumbia.